Gracias, así es. Para evitar retrasos en el año escolar, esta escuela ya tiene alternativas para iniciar las clases este 20 de septiembre, con 7 profesores menos. Tratamos de ver algunos maestros, coordinadores y vemos si suplimos y tomar, entrar a las aulas donde nos faltan esos maestros. Algunos estudiantes que ya están llegando de pasantía también nos pueden colaborar. Otras escuelas visitadas este día también tomaron la iniciativa de unir secciones de un mismo curso, hasta tanto les sean asignados los profesores que requieren al concluir el concurso de oposición docente. Vamos a empezar con los grupos, con las secciones que tenemos, y a medida que nos vayan designando los que nos faltan, vamos a ir entonces separando las secciones. Estamos planificando donde las orientadoras van a entrar a los cursos, y vamos a refundir algunas secciones que quedarían ya en 60 y pico. Eso no es educación y eso no es distanciamiento, pero tenemos que hacerlo. En los centros educativos continúan este día las labores de remozamiento con pintura y poda de áreas verdes. En escuelas como la que me encuentro se realizan este lunes prueba PCR al personal docente y administrativo de este y otros centros públicos y privados aledaños. El Ministerio de Educación extendió sin fecha específica el calendario para las evaluaciones docentes que aplicó a aspirantes a profesores a través de un concurso de oposición. Los directores de los centros educativos recorridos este día esperan que antes del próximo lunes les sean asignados los profesores que necesitan para iniciar el año escolar. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.